Y no fue condicionante el idioma porque se pretende que esto llegue a todos los lugares y seamos nosotros el efecto multiplicador en distintas regiones de la provincia, del país, para poder acceder a un sistema nuevo y novedoso de calidad educativa, que es lo que se pretende. ¿Cuántos docentes han accedido a esta misma capacitación? ¿Hay algunos otros en Mendoza? Sí, de Mendoza son 6 los que hemos adquirido esta beca de distintas regiones. Mendoza ha tenido 6 becas. Hay otras provincias que han tenido menos. De hecho, es una de las que más tiene. Entonces, debemos cumplir esta tarea con una eficiencia y efectividad a lo máximo posible para hacer el efecto multiplicador aquí en cada región. ¿Tienen algún requisito de después, una vez que regresen, volcar esa capacitación al resto de los docentes o hacer algún tipo de devolución a la comunidad? Sí, la idea, esto se cursa porque es un curso de perfeccionamiento que vamos a hacer, se cursa de lunes a viernes, de 8 horas a 16. Estamos en la sede de la universidad con salidas y visitas que vamos a realizar a distintas instituciones educativas. Y la idea es que al final nosotros tenemos que elaborar un proyecto, ese proyecto va a ser evaluado y avalado también por la universidad, que tiene que ser de ejecución en la región que estemos. Más allá de eso, yo les puedo garantizar que voy a tratar de traer toda la información necesaria para las otras áreas de conocimiento, porque esta beca también que concierne otras áreas, como es lengua, como es educación primaria, como es ciencias naturales también. Entonces, todo lo que podamos aprovechar y traer y hacer el efecto multiplicador en nuestro departamento, esa va a ser mi tarea y mi función.